estamos en el Circo Social del Sur, seguimos en este día extraordinario con Valeria Almalek. Sí, así fue con Valeria, entonces charlando y conversando en este lugar que nos permite realmente un encuentro de instantes, pero interesante, amoroso, cálido. Y Valeria nos contó entonces que se había recibido de psicóloga y que habías venido aquí. Contalo vos. Sí, bueno, yo empecé, conocí este lugar, Circo Social del Sur, por una práctica de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, del área comunitaria, que se llama Salud Mental y Desinstitucionalización. Me pareció súper interesante en sí la materia, y uno de los lugares de práctica era acá, Circo Social. Así que yo también me dedico un poco al arte, a la acrobacia, doy clases también. Entonces siempre mi idea fue, bueno, cómo uno esto de la psicología, de lo social y del circo. Y bueno, una vez que llegué acá me fui con una sonrisa gigante de haber encontrado un lugar que realmente reúna esas tres cosas que eran las que a mí me interesaban. Te estaba observando hace un rato cómo te acercabas a distintos chicos y conversabas acerca de lo natural, de lo cotidiano. Me pareció como entender que había una aproximación chiquita, sencilla, pero interesada en qué pudiera pasarle a estos chicos que vienen aquí. Contame un poco eso que haces acercándote a cada quien. Sí, bueno, en general siempre trato de tener un buen vínculo con todos los chicos y me parece que es una buena manera, quizás recibiéndolos, saludándolos cuando llegan, algunos llegan más tarde. Entonces, acercarme a ellos para y recibirlos de una linda manera, digamos. Y después quizás, bueno, hay chicos que vienen con ciertas problemáticas que traen de su casa, de su familia, o cosas cotidianas, o de la escuela, o alguna chica que se pelea con su novio, o cosas más, digamos, conflictos más graves, por llamarlos de alguna manera, ¿no? Entonces quizás me acerco como para que ellos también acá encuentren ese lugar de que vienen, si bien vienen a subirse a la tela, a subirse a los trapecios, a descargarse, a encontrar un lugar de compartir también con el resto de los chicos, también que tengan ese espacio acá de poder conversar, de que puedan traer también las problemáticas y que quizás muchas veces en su casa, no sé, la familia tiene muchos hermanos, entonces la familia está con otras cuestiones y bueno, eso, como darles a entender y hacer explícito que acá también hay un lugar para la palabra. Te quería preguntar si tenés alguna viñeta particular de algo que en este tiempo de transcurrir en el Circo Social del Sur pudiste vivenciar del orden de una cosa como concreta de ventana transformadora. Mira, pasó cuando comenzamos el taller al principio, muchos chicos vienen con esta cosa de a mí me cuesta socializar, yo soy muy tímido, me cuesta mucho, y eso yo se los marco a ellos, porque en el primer encuentro estaban como quizás más inhibidos, les costaba más serios, y a lo largo de las clases te vas dando cuenta de esa transformación, y que los chicos se animan y se dan con una sonrisa y es como que hay como un proceso, y es lindo verlo también ese proceso, que a mitad de año es parte de ese proceso y a fin de año es como súper completo. Vos querías estar en el cierre y me parece que la actividad se está cerrando y algo de lo que vos decís se está produciendo en este instante, que es esta ventana transformadora. Exactamente. Gracias, bueno, muchas gracias. Un gusto. Igualmente.